Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última semana de clase. Hoy estamos en nuestra semana número 4, en clase número 17. Es un gusto poderlos tener acá nuevamente. Esta es nuestra última semana de clase. Quiero pedirles desde ya a cada uno de ustedes que puedan ir trabajando ya lo que corresponde a nuestra última semana en cada uno de los temas. Nosotros vamos a estar finalizando semana el día jueves. Eso quiere decir que para el día jueves, para nuestra última clase, espero que ya todos hayan finalizado con cada una de lo que serían las secciones que se encuentran dentro del aula virtual. Quiero compartir en este momento pantalla y quiero comentarles que nos encontramos en este caso en la parte de lo que serían sección número 4. Además de lo que estamos trabajando, vamos a trabajar un examen final que tiene una ponderación del 40%. Entonces, es importante que ustedes puedan finalizar y que ya el día jueves ya todos hayan completado cada una de las secciones. Quiero decirles que si ustedes no completan el 80%, tanto en asistencias de las clases síncronas como el 80% como mínimo en lo que es el aula virtual, a ustedes no se les va a poder entregar diploma. Entonces es importante que ustedes puedan finalizar para que puedan pasar a Excel Intermedio. Yo espero que todos los que se han conectado todos los días, que han estado trabajando el aula virtual, igualmente pues puedan pasar al siguiente proceso que sería Excel Intermedio. Quiero también comentarles que es importante que el día jueves, ya para los que se encuentran en este momento en la clase y para los que van a ver después el video, que el día jueves es importante que todos se conecten, ya que se va a realizar en este caso una encuesta. Entonces es importante que todos puedan estar para que todos la puedan realizar. También decirles que estuve revisando y veo que algunos no me han finalizado sección número 3. Todavía les hace falta como un pequeño porcentaje. Entonces, pedirles el favor que puedan conectarse al aula virtual y que puedan finalizar sección 3 y que puedan pasar ya a la parte de sección 4. Está bien, Xiomara. También quiero mencionarles que fíjense que acá en mi casa se fue dos veces la luz porque hay una tormenta bastante fuerte. Entonces, pedirles el favor que si se volviera nuevamente a ir la corriente aquí en mi casa, ustedes no se vayan a desconectar, sino que cuando nuevamente vuelva a regresar, yo nuevamente voy a ingresar. Entonces, pedirles el favor que me tengan paciencia. Espero que ya haya pasado pues, la tormenta más fuerte, porque como a las 6:30 inició, ahorita solamente está tronando, pero espero que no se vuelva a ir la corriente. Pero si se vuelve a ir, les pido por favor que se mantengan acá en lo que es la sesión y yo después me voy a incorporar si llegara a suceder, que espero que no. Muy bien, miren, nuevamente les voy a compartir mi presentación. Voy a pasar, como siempre, asistencia. Recuerden, por favor, de poder activar su micrófono, levantar su mano virtual o contestarme por medio de lo que sería el chat. Gilberto Antonio Álvarez. Ah, muy bien, Tony. Sonia dice que no escucha nada. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, perfecto, se le oye. Sonia, si gusta, puede salirse y volver nuevamente a ingresar, porque me dicen que sí me escuchan. Puede ser que sea problema técnico suyo. Muy bien, no está Gilberto. Jennifer Madaí Reyes. Me permitan. Ingrid Ivette Guzmán.
Sonia Paola Durán. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias Sonia. Erika Stephanie Cabrera. Carmen Linares Cibrián. Buenas noches, presente. Gracias. Jenny Ivette Núñez. Gracias, Jennifer. Mauricio Rafael Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Mauricio. Félix Antonio Palma. Jaime Nelson González. Gerson Adonay Barahona. Presente. Gracias. Xiomara Georgina Díaz. Gracias, Xiomara. Félix Benjamín Aguilar. Jennifer Michelle Stephanie. Gracias, Félix. Presente. Gracias. Rafael Ernesto Avilés. Ahorita, Gerson, permítame, quiero ver si lo. Y ahí está. Y Rafael no se encuentra. Muy bien. Yo vuelvo nuevamente a pasar lista más tarde. Muy bien, miren, se me había olvidado mostrarles. Hoy vamos a hablar de una herramienta bastante importante dentro de Excel. Y quiero mencionarles que muchas veces cuando, dígame, Ivania. No me mencionó. Ivania, permítame. Ahorita vemos. Como no, acá ya tiene asistencia. Es que la vi allí. Entonces creo que por eso no la mencioné, solo coloqué acá su asistencia. Pero sí, ya está acá, Bueno, Ivania. gracias. Con Gracias. gusto. Con gusto. Muy bien, entonces hoy vamos a ver un tema bastante importante, buscar y reemplazar. Sé que en el video que ustedes vieron del profesor que les mostraba la forma de poderlo trabajar en el video que se encuentra acá en el aula virtual, pues lo mirábamos de una forma como un poco normal. Yo quiero enseñarles más allá de lo que sería buscar y reemplazar las diferentes formas de poderlo trabajar. Y quiero igual que ustedes lo trabajen de formas diferentes. En estas opciones nosotros tenemos diferentes formas para poder trabajar y poderlo hacer como más eficaz las acciones, ya que a veces pensamos que buscar lo único que hace es buscarme una palabra, un nombre, una letra, un valor numérico, un símbolo, pero igualmente podemos realizar muchas acciones dentro de lo que sería buscar y reemplazar. Ahora sí, nuevamente les quiero compartir acá la presentación. Les comentaba que nos encontramos en sesión número 17. Estamos a 3 sesiones de finalizar ya lo que sería el módulo de Excel básico. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Por último, tenemos nuestro foro de pregunta. Como siempre, pues al final voy a dar unos minutos para que podamos, en este caso, contestar. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Cuando nosotros tenemos una base de datos grande dentro de Excel y queremos, por ejemplo, buscar información para que sea más rápido, debemos de buscar técnicas.
Y esas técnicas son las que nos ayudan a que no tengamos errores dentro de la búsqueda que vamos a realizar. Pero ¿qué pasa? Que nos acostumbramos solamente a colocar una palabra, nos olvidamos tal vez de la tilde o nos olvidamos en este caso de un carácter que va a adicionar. Y entonces es por eso que cuando nosotros realizamos la búsqueda no la encontramos. Porque Excel es como bastante estricto cuando realiza una búsqueda dentro de lo que es ya sea una hoja y un libro. También quiero mencionarles que ustedes saben que nuestro tiempo es bastante corto. Entonces, todas las acciones que yo les voy a enseñar ahorita va a ser dentro siempre de una hoja de Excel. Y después, rápidamente voy a pasar a explicarles lo que sería trabajar al libro de la misma forma que les expliqué o les explique cómo trabajar la hoja de Excel. De esa misma forma vamos a poder utilizarlo para poder trabajar el libro completo. Es por eso que voy a ir trabajando paso a paso cada una de ellas en una hoja de trabajo y después me voy a ir a realizarlo al libro completo de la misma forma que les expliqué. Para que ustedes vean que así como puedo trabajar en una hoja de Excel, realizar cambios de formato, buscar en este caso palabras dentro de lo que son celdas, y así como también puedo sustituir palabras dentro de un rango de celdas, igualmente lo puedo hacer para todo mi libro. Entonces voy a ir explicando paso a paso cómo trabajarlo en hoja. Y después esas mismas acciones las voy a trabajar rápidamente en el libro de Excel para que ustedes vean cómo vamos en este caso realizando cambios. También quiero mencionarles que nosotros cuando trabajamos en Excel a veces cometemos errores y son como errores que yo les llamo involuntarios, porque hasta para realizar un formato, que es lo que ustedes ya vieron la primera semana que le poníamos doble color, que le poníamos color de tramo, todos esos cambios de centrar texto, centrado de celda, todos esos cambios que nosotros podemos incorporar, podemos llegar a cometer esos errores involuntarios que cuando ya realizamos una práctica como el de sustituir ya formatos dentro de buscar, y de la acción de reemplazar, ahí nos damos cuenta que no hemos realizado bien esa acción. Entonces acá, con el ejercicio que les traigo, quiero mostrarles todo eso para que ustedes puedan en este caso visualizar y qué tan inteligente es nuestro programa, porque él cuando realiza la búsqueda y no encuentra exactamente todos los parámetros de cambio que en esa celda debe de tener con la acción que nosotros hemos hecho, no nos va a dar en este caso solución. Ni solución de búsqueda, ni solución en este caso de sustituir. Entonces, iniciando acá, miren con una pequeña explicación de la acción de buscar y reemplazar. Dice que cuando trabajamos con mucha información en Excel, puede ser difícil encontrar un dato específico, para lo cual puedes usar el comando buscar. Y en caso que necesites cambiar parte del contenido, puedes usar el comando reemplazar. A veces se me confunde, porque tal vez nosotros venimos trabajando de Word, tal vez somos expertos en trabajar en Word, y entonces al ver una similitud, porque recuérdense que es la misma familia, pero al ver una similitud pensamos que las acciones son iguales, y no. Buscar y reemplazar en Word y hacerlo en Excel son dos cosas muy diferentes. Al final sí estamos buscando y podemos reemplazar, pero ya dentro de Excel cambia. Porque debemos recordarnos que en un documento de Word toda la información que se encuentra ahí pertenece a esa hoja. Pertenece en este caso a esa hoja de Word. Pero cuando nosotros estamos buscando en Excel, lo que estamos buscando es celda. Información que se encuentra en cada celda. Pónganse a imaginar que tenemos 1000 filas con información diferente. Excel va a buscar específicamente esa celda. En cambio, en Word no. Busca la palabra en medio de un documento. Para encontrarla fácilmente, nos selecciona con un color para que nosotros podamos identificarla
y que automáticamente podamos reemplazarla. En cambio, van a ver una gran diferencia ahora al hacerlo en este caso en Excel. Muy bien, miren, voy a compartirles en este momento mi libro de Excel. Solo déjenme abrirlo porque no tengo acá. Ahora sí. Voy a pasar a compartirles en este momento mi libro de Excel. Y quiero que se fijen en algo. Esta es la primera explicación que voy a dar. La primera hoja llamada Buscar contiene esta información, contiene este cuadro. Cada cuadro tiene valores numéricos, tiene formato, tiene texto. En este caso tiene una función, que sería la función sí. Y en las hojas ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3, se encuentra la misma información, mire, la misma. Tenemos texto, valores numéricos y en este caso función que sería la columna E. Quiero que vean, por favor, que es la misma información. Pero en este momento, las acciones las voy a hacer solamente en la hoja buscar. Y después voy a realizar el cambio en todo el libro. O sea, si va a realizar un cambio de las acciones que yo haga en cualquiera de estas tres hojas, y específicamente en ella, en la hoja buscar, también se encuentra, también me va a realizar el cambio. De lo contrario, solamente voy a estar trabajando con ellas. Si en este caso, pues todas tienen la misma información, el mismo formato, el mismo valor, la misma función y todo en este caso igual. Me voy a ir en este momento para la hoja buscar. Yo tengo dos formas para poderlo hacer. En este caso, para poder abrir el cuadro o la pequeña ventana de buscar y de reemplazar, yo puedo irme para la pestaña de inicio, para el grupo edición, y dentro de él tengo buscar y seleccionar. Dentro de este cuadro emergente que me abre, yo tengo la acción buscar. Y entonces acá, miren, en la acción buscar, vean que dentro de esta ventana o de esta pequeña ventana yo tengo buscar y tengo reemplazar también. Pero acá dentro de lo que sería el comando cambia, porque yo tengo comando buscar y tengo el comando reemplazar. Al final vuelvo a repetirle en la misma ventana. La diferencia es que acá en comando yo lo tengo diferente. Tengo el comando buscar y tengo el comando en este caso reemplazar. La acción que más se utiliza para realizar, en este caso, una búsqueda, créanme que no está en el grupo edición. La mayoría de usuarios lo reconoce con las teclas de función que serían control B. Si yo presiono control B, no V, sino que B, yo tengo dentro de él siempre la ventana en la cual tengo las dos acciones. Tengo buscar y tengo, en este caso, reemplazar. O sea que tengo las dos acciones dentro de él. Ahora bien, si yo, en este caso, quisiera hacerlo por medio de lo que es el grupo de edición y me voy, en este caso, al comando, está bien. Yo lo puedo hacer de esta manera. Pero dentro de él, es bueno que ustedes reconozcan, hablando en este caso de este, específicamente de este grupo, de esta ventana emergente, si ustedes ven acá, hay una señalización de separación que ya continúa otros formatos dentro de lo que sería este cuadro de la acción de buscar y seleccionar. Tengo, por ejemplo, ir a especial, si nos llegara a quedar tiempo. También quiero explicarles que dentro de estas acciones puedo realizar otras, por ejemplo, ir a especial, me busco solamente aquellas celdas en blanco que se encuentran en mi cuadro, puedo colocarles un color, igualmente puedo volver nuevamente a realizar la acción y puedo colocarle un texto, o sea que puedo hacer otras acciones. Es por eso que es bueno que también nosotros reconozcamos este grupo dentro de lo que es la pestaña de inicio del grupo, en este caso edición. Pero muy bien. Si yo presiono entonces control B, siempre tengo la misma ventana, tengo en este caso buscar y igualmente si yo quisiera reemplazar, tengo en este caso acá la acción o tengo en este caso la cuestión. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo hago una búsqueda? La palabra o cuando mencionamos en este caso buscar,
automáticamente se nos viene a que debemos de colocar una palabra para que se realice lo que sería la búsqueda. Por ejemplo, miren, voy a colocar la letra A y voy a dar en este caso lo que sería buscar todo. ¿Qué hace cuando yo coloco en este caso una palabra? Me va a buscar todas aquellas palabras que Excel encontró que llevan la letra A. Lleva. Puede ser al inicio, puede ser entre medio, puede ser al final. Es lo que está buscando de buscarme esa letra específicamente. Entonces, esto no me determina una búsqueda específica. Porque entonces yo estoy colocando la palabra en este caso, perdón, la letra A, y entonces automáticamente él me hace dentro de esta hoja, que si ustedes ven acá me está reconociendo el nombre de la hoja, me está reconociendo el nombre de mi libro, que así se llama, ejercicio buscar y reemplazar con la extensión .xlsx. En este caso, la celda donde se encuentra identificada esa letra, y además de eso, me busca lo que sería si contiene dentro de la función que tengo acá esa palabra. Entonces, todo eso me ha realizado como búsqueda. Al final, no me está determinando algo que tal vez yo quisiera buscar específicamente. Ahora bien, miren, ¿qué pasa si yo pongo la palabra matemática? Matemática. Y la voy a colocar de esta manera. Yo le voy a dar buscar todo. La palabra yo la coloqué bien, pero si ustedes ven acá me aparece este recuadro. No se puede encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en opciones para obtener información sobre formas de realizar búsqueda. Fíjense que a veces cuando nos sale este error, siempre me mandan a mí y me dicen, mira Vanessa, yo ya busqué, pongo una palabra y no me la da, pongo otra y no me la da. Puede ser muy simple, pero yo quiero dejarles claro algo. Muchas veces nosotros en Excel debemos de ser mucho de vista. A mí me indican algo, yo estoy viendo la barra de fórmula y automáticamente puedo detectar el error que están cometiendo. Y entonces hay que ser mucho de vista. ¿Qué pasa acá? Que Excel, así como me buscó la letra que yo coloqué y me lo buscó en cualquiera de todos los caracteres que se encuentran acá en una palabra, igualmente me ha detectado que matemática lleva una tilde y aunque yo esté escribiendo la palabra correctamente, cuando él va letra por letra y llega en este caso a la letra A, que es la que lleva tilde, me lo bloquea y entonces no está encontrando porque me dice que dentro de ella existe una tilde. Y si yo no coloco específicamente la tilde dentro de lo que es la palabra, no me lo va a encontrar. Entonces, usted le va a estar dando, mire, yo lo estoy colocando bien, yo lo estoy haciendo bien. Y entonces, al final, no nos estamos dando cuenta de la información que estamos teniendo dentro de lo que es nuestro libro. Por eso, miren, es importante. Muchas veces, cuando nosotros nos concentramos solamente en Excel, nos olvidamos mucho de la ortografía y gramática. Y saben ustedes que eso es muy importante en cualquier programa que nosotros utilicemos. Es importante siempre destacar la parte de ortografía y gramática, porque si yo no sé la forma en cómo se coloca, por ejemplo, si yo estoy realizando búsqueda de un nombre y estoy en este caso atendiendo, lo primero que le pido a la persona es el DUI. Porque ella me puede estar diciendo que se llama, por ejemplo, Jacqueline. Y entonces yo voy a estar colocando Jacqueline con Y, Jacqueline con J, Jacqueline al final con dos N, Jacqueline solamente con una N. Y lo voy a estar escribiendo mal porque tal vez en la forma como lo han escrito es como Dewey. Y entonces ahí yo voy a estar cometiendo el error de que no me va a realizar la búsqueda correctamente. Entonces para eso, miren, para poder evitar, debemos en este caso de saber cómo está escrito para que la búsqueda en este caso sea más rápida. Si ustedes ven, automáticamente me hace la búsqueda. Voy a colocar, por ejemplo, sociales. Yo quiero que vean ustedes que realizar en este caso lo que sería buscar todo, me está identificando. Y vean que no le he dado clic en opciones, sino que solamente estoy haciendo acá una búsqueda llamada normal.
Independientemente de cómo están las opciones, yo estoy colocando acá una palabra y él en este caso me la está encontrando. Voy a colocar, por ejemplo, la palabra not. Y acá en la acción de buscar todo, quiero que ustedes vean que automáticamente me ha encontrado todas aquellas celdas. Véanme, por favor, acá, miren, importante. Todas aquellas celdas que contienen la palabra not. Pero fíjense, por favor, acá, miren, y esto es de suma importancia. Acá está bien, not, 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 en la 10, 19, 18, 10, 7, 4. Pero ¿qué pasa en la E1 y F1? Me está identificando la palabra not, pero ahí no hay ningún error. Ahí dice nota, en este caso, número 2, y nota final. ¿Qué pasa ya cuando me encuentro con esta situación? Donde esta palabra que yo estoy buscando me está identificando también celdas que contienen cada una de esas letras, N o T. ¿Qué pasa si yo quiero realizar el cambio de la palabra not a una palabra correcta que tendría que ser nota porque la persona se confundió porque solo quiso colocar la abreviada, pero yo necesito que diga not? Pero si yo, por ejemplo, llegara a darle la opción de reemplazar y volviera a colocar la palabra a la cual va a reemplazar y le colocara nota, acá estoy cometiendo un gran error. Porque entonces lo que va a hacer Excel es colocarme una A adicional, tanto en la celda D1 como en la celda E1 como en la celda F1. Entonces, la búsqueda que estoy realizando en este momento no está correcta. Sí, me los encontró, pero yo en este momento lo que yo quiero hacer es ir a reemplazar y de esta manera no lo voy a lograr. Entonces, ahora sí, mire, yo me debo de ir a opciones. ¿Por qué opciones y por qué se los estoy colocando en este momento? Porque yo quiero que ustedes vean al inicio cómo se realiza una búsqueda normal. Y ahora que nos encontramos ya con estas dificultades al abrir en este caso el cuadro donde me está realizando o me está colocando en este caso la información que yo requiero para saber en qué celda, en qué hoja se encuentra esa palabra, me estoy dando cuenta que hay tres celdas que también me las está encontrando, pero no coincide con lo que yo quiero. Quiero explicarles que en estas opciones adicionales que nosotros tenemos, tengo hoja, que es la acción que estoy haciendo en este momento de búsqueda. Si yo llegara a elegir libro, entonces sería para todo el libro la búsqueda. Acá me aparecería buscar, me aparecería ejercicio 1, hoja ejercicio 2 y hoja ejercicio 3. Pero porque yo automáticamente, yo tengo en hoja, entonces la búsqueda me la he hecho en esta hoja en la que yo estoy trabajando en este momento. Buscar, pueda suceder que yo quiera buscar por filas o quiera buscar por columnas, pero quiero decirles acá un detalle. Con la experiencia que yo tengo acá en realizar estas acciones, es importante que si por defecto nosotros tenemos por fila, si ustedes ven la forma de colocar la información al final está en fila. Pueda suceder que usted solamente la información lo tenga en columna y entonces ahí sí puede decirle a Excel que sea por columna, porque al final pues la información solamente la tiene en una sola columna y de esa manera la búsqueda lo va a hacer mejor. Entonces acá yo lo dejo el que tiene por defecto porque yo tengo varias columnas, entonces cada fila tiene diferente información. Tengo buscar en, y si ustedes ven acá, miren, aunque la coincidencia que está haciendo es por fórmula, aún así teniendo una palabra normal que no tiene ninguna fórmula, me lo está buscando. Y pónganme atención acá, me está buscando información, aunque acá la búsqueda sea en fórmula. Voy a abrir este cuadro para que ustedes vean que también yo puedo buscar valores, y ya van a ver cuando haga otro cambio, de la manera en cómo se debe de buscar
Y en este caso tengo notas, en este momento no tengo notas dentro de esta hoja, ni tengo en este caso comentario. Pero entonces acá, por defecto, aunque tenga fórmula, siempre me va a realizar la búsqueda. Entonces, yo lo voy a dejar de este momento. Y tengo estos dos, miren, coincidir mayúsculas y minúsculas. Fíjense acá, miren, coincidir mayúsculas y minúsculas. O sea, que coincida mayúscula, si las hay, o que coincida minúscula. Si yo no tengo el chequecito, me va a coincidir todo la búsqueda que yo esté haciendo. Pero ahora le voy a colocar este, que sea coincidir con el texto de toda la celda. Y quiero que se fijen lo que acaba de pasar en este momento. Todas aquellas celdas que no contengan solamente la palabra not, ya me las eliminó de la búsqueda. Vean qué tan importante en este caso, miren, es que yo me vaya a opciones y en su momento, cuando lo requiero, yo voy a colocar en este caso chequecito. Porque entonces yo quiero que la búsqueda que me haga coincida exactamente con la celda de la información que estoy colocando. Ya que lo tengo, me voy a ir a reemplazar. ¿Qué pasa en esta opción? Que yo voy a colocar ahora la palabra correcta que debe de estar dentro de esa celda, que es la palabra nota. Tengo reemplazar todo y tengo reemplazar. ¿Cuál en este caso es la opción correcta? Cualquiera de las dos. Pero en mi caso me gusta trabajar con reemplazar todo. Si ustedes ven en este momento, me está diciendo, ya está, hemos hecho 8 reemplazos. Al darle a aceptar, voy a cerrar la ventana y quiero que vean que acá no me ha cambiado absolutamente nada. Y acá, miren, me está manteniendo en este caso ya el cambio de la palabra nota. Tony, cuando nosotros tenemos una base de datos con filtro, recordémonos que ahí tenemos celdas ocultas. Y entonces, dentro de esas celdas ocultas, siempre está la información. Excel sabe que nosotros dentro de esa información que andamos buscando, hay celdas ocultas. Entonces, él toma en cuenta toda la fila. Esto es como cuando nosotros, permítanme, les voy a poner un ejemplo. Sería como cuando nosotros tenemos una imagen de fondo y cuando, por ejemplo, mandamos a imprimir, no aparece la imagen. Porque cuando nosotros mandamos imprimir teniendo los fondos que les enseñé la primera semana, no va a mostrarles esa acción. Entonces, igualmente lo hace con la opción de filtro. ¿Por qué? Porque él sabe que esas celdas están, que nosotros las tenemos ocultas porque hemos creado en este caso un filtro, sí. Pero dentro de ese cuadro existe esa información y él en este caso pues la va a tomar en cuenta. Entonces, ahora bien, miren. Ya realicé acá la búsqueda y ya realicé en este caso el reemplazo. Fíjense ahora, miren, cuando nosotros volvemos a realizar búsqueda, tomen en cuenta que la acción que hicimos permanece. Mientras su libro no lo cierre y no le dé a guardar, acá cada vez que vuelva a abrir, buscar o realice en este caso en la pestaña de reemplazar, siempre va a tener lo que sería la última acción que hizo. Importante, aprenda a eliminar todo el formato que ha hecho para que vuelva nuevamente a coincidir la búsqueda que nosotros queremos. Esto es importante. Por ejemplo, ahora si voy a buscar la palabra nota y quiero que vean que automáticamente en este caso me la está colocando acá. Si por ejemplo, miren, yo quisiera seleccionar todas estas celdas dentro de mi cuadro acá, ¿cuál sería la combinación de teclas que debo de utilizar para seleccionarlo acá dentro de este espacio que me da Excel? ¿Cuál sería las teclas que debo de presionar para seleccionar todo acá de la búsqueda que me he hecho y que automáticamente se seleccione dentro de mi hoja de trabajo? ¿Alguien que me diga cuál sería esa combinación de teclas que debo de presionar para seleccionar?
Porque miren, si yo me vengo para acá, vean, si yo quisiera seleccionar de esta manera, no me permite, miren, no me realiza para poder seleccionar. Y si selecciono, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué teclas debo de seleccionar dentro de mi teclado para que yo pueda seleccionar toda esta búsqueda que yo he hecho? ¿Lo escucho? ¿Cuál sería? ¿Se acuerdan el PDF que les mandé al inicio? Ahí estaba esa combinación de teclas, que es importante que ustedes la sepan, porque a veces nosotros vamos a querer mantener seleccionadas esas celdas de búsqueda que hemos hecho, tal vez después colocarle un color. Entonces, ¿cuál sería la combinación de teclas para poder seleccionar? Porque de esta manera se me hace imposible poder seleccionar. ¿Cómo lo hago? Me dicen acá que mantengo en este caso seleccionado, perdón, Shift y exacto, miren, esta sería una forma, pero ¿cuál sería para que automáticamente me seleccione todo? Imagínense que ahorita he hecho una búsqueda de unas 200 celdas, se me haría bastante complicado estar con Shift y desplazándome para abajo. No, Ivania, F4 no. ¿Cómo hago para que yo pueda seleccionar todo de una sola vez? ¿No se recuerda? La. Ajá, alguien que me diga. No, Tony, no le escucho. No le escucho, Tony. Creo que no tiene el audio activado porque no lo veo acá. No, no tiene el audio activado, Tony. Acá me aparece que está desactivado. Muy bien, miren, la combinación de teclas para que nosotros podamos realizar la selección acá. Sí, nosotros podemos presionar Shift, no es Control, sino que Shift. Y las teclas de desplazamiento, sí, está bien. Pero yo necesito una combinación que me seleccione todo de una vez. Así como cuando nosotros queremos seleccionar una cantidad de imágenes y entonces presionamos Control-E. Control-E me ayuda a seleccionar todo dentro del sistema. Pero, ¿cuál es la combinación para poderlo hacer acá? No. Si yo presiono Control E acá, no me va a funcionar. La combinación es Control A. No es Control E. Muchos se me confunden. Porque dentro de Excel no va a funcionar en algunas ocasiones Control E para poder seleccionar. No. No es esa la combinación. Eso se utiliza dentro de Word. Dentro de lo que sería el sistema operativo para seleccionar, pero dentro de Excel, que está dentro de una ventana, una acción que quiero hacer es Control A. Control A. Esas son las teclas que me ayudan a poder seleccionar todo, o sea, 100, 200 que haya buscado 1000 personas, va a ser con Control A. ¿Qué pasa cuando yo tengo seleccionado? Acá, miren, se mantiene la selección que yo he hecho.
Y entonces, si por ejemplo acá se me ocurre colocar un color amarillo, bueno, acá se me fueron los otros porque se me olvidó colocarle el chequecito, pero si por ejemplo, miren, yo quiero mantener esta acción de la selección de todos, presiono en este caso control A y se me mantiene acá, miren. Y si ustedes ven, yo puedo cerrar y acá puedo realizar otra acción diferente porque ya que seleccione con control A y me activa en este caso la selección de todas las celdas que contienen la palabra nota, yo puedo venir rápidamente acá y ya que hice la búsqueda porque quiero buscar, quiero reemplazar, pero también quiero estarme dando cuenta dónde se encuentran esas celdas, porque entonces de qué sirvió que busqué, que reemplacé y al final no puedo ver cuáles son las celdas que realicé la acción. Entonces, después de hacer todo esto, debemos seleccionar, y ya que tenemos seleccionado, poderle colocar el color, en este caso, de nuestra preferencia. Y ya acá, miren, quedan seleccionados, hemos colocado un color, bueno, yo lo coloqué de fondo, puede ser color de texto, y además de eso, ya busqué y reemplacé. Fíjate todas las acciones que estoy haciendo dentro de lo que sería mi libro, o perdón, dentro de mi hoja, en este caso de Excel. Ahora bien, miren. Sí, pero yo me recuerdo que ahí les coloqué también que cuando queremos hacer selección dentro de Excel en una ventana, es control A. Si no lo he colocado, entonces traten por favor de colocarlo allí. En el PDF que les he presentado, pueden también colocar información. Ahí pueden dar la opción para poderlo colocar. Ah, no se preocupe, Rafael. No se preocupe. Yo ahorita le coloco acá su asistencia. Lo importante es que ya se encuentra acá. Muy bien, miren, entonces quiero que vean por favor que ya realizamos acá. Voy a continuar acá, miren, nuevamente vuelvo a eliminar, busco que en reemplazar no hay nada. Fíjense acá, importante también. Ahora me voy a ir a realizar otra acción y voy a elegir en este caso el formato de una celda. Vean por favor cómo mi puntero en este momento tiene una, como que fuera una inyección, al cual yo le voy a dar clic a esta celda. Y quiero que se den cuenta que en ningún momento estoy buscando texto, ni números, ni funciones. Estoy buscando formato. Y en este momento yo he decidido cambiarle todo el formato que se encuentra acá. Y lo puedo hacer con buscar y reemplazar. Me voy a ir a reemplazar y vean que acá dice sin formato establecido. Yo voy a decirle que quiero un formato, me voy a ir a esta ventana que ustedes ya conocen perfectamente y me voy a ir a un efecto rápidamente acá de dos colores. Teniéndolo acá, miren, voy a darle acá a aceptar y voy a darle a aceptar. Ya tengo el color del formato que quiero, que tengo, y el formato que quiero reemplazar. Le voy a dar reemplazar todo. Y dice, ya está, hemos hecho 5 reemplazos, 1, 2, 3, 4, 5. Pero acá está lo que les digo, miren, voy a cerrar acá y quiero que vean. No me tomó este formato. Y acá están los errores involuntarios que nosotros podemos cometer cuando estamos creando un formato, miren. Y quiero que nunca olviden esto que les voy a explicar. Y se los digo por experiencia porque ya me ha sucedido a mí. Muchas veces cuando nosotros estamos creando formatos, debemos siempre, siempre a toda la celda realizarle lo mismo. Ah, es que porque en esta celda yo requería ajustar el texto, solo se lo hice a esta celda. No. Evítese estos problemas porque puede hacer que su jefe o la persona que esté trabajando haga esta acción de reemplazar formato. Porque se le va a hacer más fácil reemplazarlo a todo el libro, el formato que quiera. Y entonces, esta va a ser la forma que él va a encontrar más rápido para poderlo hacer y no estar dando, copiar formato de todo y después otra hoja y estarle seleccionando.
Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Que dentro del grupo de fuentes yo tengo negrita, calibrí 11, centrado de alineación del medio y centrado. Pero en esta celda yo tengo algo adicional que es ajustar texto, que no lo tienen las demás celdas. Y es por eso que él, por esa acción adicional que tiene esta celda, no me va a copiar el formato, ni me va a reemplazar. Ahora quiero que se den cuenta que estos son errores involuntarios que nosotros podemos cometer. Pensamos que todo está bien y al final siempre nos van a sacar ese gallito, ¿verdad? Que no lo hicimos bien. Entonces, para que ustedes no cometan ese error, todo lo selecciona, si le va a poner negrita cursiva, número de letra, perdón, tipo de texto, número, centrado, alineación, todo, 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 todo tiene que ser igual. Independientemente si esta celda lo requiere o no lo requiere, lo importante es que lo lleven todas las celdas. Y de esta manera, mira, no cometemos esos errores involuntarios. ¿Qué pasa si yo nuevamente quiero agarrar otro formato? Yo lo tengo acá, entonces yo debo de ir a borrar formato y volver a borrar formato. Si yo quiero ocupar nuevamente el formato de reemplazar, lo dejo. Pero si no, nuevamente me voy a elegir un formato, por ejemplo este, y voy a reemplazarlo, miren, coloquemos acá rápidamente un color, en este caso de tramo, para que se pueda visualizar. Voy a dar acá a aceptar, este va a ser reemplazo, reemplazar todo. Me ha hecho reemplazo de los 19, voy a cerrar y quiero que vean, bueno, acá el color quedó un poco fuerte, pero al final quiero que vean que acá sí todas las celdas cumplían con el formato. Independientemente que yo le diera la primera, la segunda, la tercera, automáticamente me va a hacer el reemplazo de todas porque lo cumple. Y entonces por eso me va a realizar en este caso lo que sería la búsqueda. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento de esto que les acabo de estar explicando? Todo claro. Muy amable. Claro. Gracias. Muy bien, miren. Control B. Nuevamente voy a ir a borrar el formato y igualmente voy a borrar el formato reemplazo. Fíjense, miren, acá ya no tengo nada, ni a reemplazar tengo nada. ¿Qué voy a hacer? Buscar todo. Inge, pero no le colocó acá nada. Exacto, porque igualmente ustedes pueden hacer búsqueda de celdas en blanco. ¿Cuántas veces hemos querido nosotros ir a saber cuáles son aquellas celdas en blanco que tenemos? Y entonces, ¿qué sucede? Que acá nosotros podemos ir a buscar también celdas en blanco. Quiero saber dónde se encuentran esas celdas donde no he colocado la información porque en ese momento no estaba en ese papel que me dieron para trasladar la información a la hoja de Excel. Y entonces acá usted puede ir a visualizar cuáles son todas aquellas celdas, pero algo importante que les quiero enseñar. ¿Por qué me está seleccionando la fila 21 si mi cuadro comienza desde la 20? Perdón, finaliza hasta la 20. ¿Por qué me está seleccionando la fila 21? ¿Saben por qué? Porque yo borré una fila. Porque antes de iniciar la clase yo borré una fila. Y esta acción de buscar, y por eso ahora quiero que vean en realidad qué hace buscar. Si a usted le eliminan filas, si a usted le eliminan columnas de un cuadro que está trabajando, esta es la forma en la cual usted se puede dar cuenta. Si eliminan 5, 6, 7, van a aparecer seleccionados. Porque Excel sí guarda y reconoce las acciones que nosotros hemos hecho. Y es por eso que aunque nosotros realicemos la eliminación, no, yo no te lo eliminé, yo te juro que así como vos me lo diste, así lo tengo. No, yo creé 21 filas con toda la información. Si tú borraste, es tu problema. Y acá, miren, usted se puede dar cuenta. Si hubiera eliminado columnas, también me aparecería seleccionada la columna. Porque Excel reconoce lo que hemos trabajado. Y es por eso que acá me está seleccionando. En esta búsqueda que nosotros hacemos,
de celdas en blanco, igualmente podemos sustituir, voy a colocar la palabra Excel. Y entonces igualmente puedo colocarle, en este caso, un formato en él. Le vamos a colocar este. Y entonces acá, al reemplazar, no me lo va a dar para tú. Solamente me lo dio para uno porque no había hecho bien la selección. Pero al reemplazar, miren, me está tomando en cuenta, en este caso, las celdas. Ahí está. Me está tomando en cuenta, miren, la celda. Todas las celdas que estaban en blanco, ahora tienen la palabra, en este caso, Excel. Todas. Tienen la palabra, en este caso, Excel. Control B. En este caso voy a borrar el formato y voy a quitar en este caso el texto. Ahora voy a hacer una búsqueda. Voy a colocar aprobar. Voy a buscar todo. No se puede encontrar lo que está buscando. Haga clic en la opción, pero acá dice aprobado. ¿Qué pasa? Que ahora, aunque aparentemente se encuentra una palabra, se recuerdan que acá hay una función. Y entonces quiere decir, voy a volver a buscar acá, ahora sí me lo encontró porque no va a coincidir con el contenido de la celda, pero está pasando algo. Y si ustedes están notando acá, me dice aprobado y reprobado, pero yo solamente estoy buscando aprobado. Ah, es que estoy dentro de fórmula. Y yo ahora le voy a decir que quiero el valor. Y miren ahora cuando cambio a valor dentro de una acción que me está buscando de fórmula, ahora solamente la palabra aprobado, miren, porque ahora me está buscando el valor que se encuentra dentro de esta fórmula, que hay un texto, y es solamente la palabra aprobado. Quiero que vean que según la acción que nosotros hagamos de búsqueda, así en este caso va a realizarlo para todo. Esto mismo que les acabo de explicar rápidamente, porque vean que el tiempo ya se nos fue, me voy a ir para la hoja número 3 de ejercicios, miren. Y voy a hacer cualquiera de todas las acciones que hice. Voy a eliminar este texto. Me voy a ir en este caso a formato para que sea más fácil. Cantidades. Se dieron cuenta que todas las hojas tenían el mismo color. Voy a ir a reemplazar. Acá rápidamente voy a ir a crear el formato. Le vamos a colocar esto. Vean por favor. Le voy a decir ya no hoja sino que libro. Y voy a reemplazar todo. Ya está, hemos hecho 19 reemplazos. Voy a cerrar acá, ejercicio 1, el mismo color. Ejercicio 2, el mismo color. Ejercicio 3, el mismo color. Acá no, porque solamente esta celda lo tenía, ¿se recuerdan? Que fue la que me quedó. Y entonces solamente a esta me lo aplico. Pero de ahí a todas las demás, me lo ha hecho al libro completo. Vean, por favor, en todos tengo anaranjado. Hoy me voy a colocar en ejercicio 2. Control B. Reemplazar. En este caso, voy a ir a elegir el formato que es este. Y acá rápidamente voy a elegir un formato, voy a colocarle el color verde, voy a dar a aceptar, reemplazar todo al libro. Hemos hecho 57, vamos a ver, ejercicio 1 sí, ejercicio 2 también y ejercicio 3 también. Quiero que vean que acá no, porque ya no tiene el mismo formato. Voy a ir a, miren, me voy a ir a ejercicio 1, control B. Primero voy a ir a borrar y voy a ir a borrar para que no me creen. Voy a buscar la palabra not. Importante que coincida en la celda. En todo mi libro, quiero que se den cuenta acá, miren, que ahí está todo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a reemplazar por nota. Uy, perdón. Nota. Reemplazar todo, siempre en mi libro. Ha hecho 24. Nota. Nota y nota. Para todo lo ha hecho en este caso igual. Y si lo hiciera con celdas en blanco, igualmente me va a hacer lo mismo. Porque lo mismo que les expliqué para una hoja, igualmente lo puedo hacer para todo el libro. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Claro. Muy bien, miren, solamente les voy a mencionar, tengo el foro número 17 que este día, espero que lo puedan contestar, por favor. La pregunta dice, ¿cuál es la combinación de tecla para trabajar búsquedas dentro de Excel? Es una respuesta muy
rápida y fácil que me van a ir contestando. Espero que lo puedan hacer y yo voy a tratar de calificar después que termine la próxima clase para que podamos estar siempre acá asincrónicamente trabajando. Entonces lo dejo con la pregunta de este día. ¿Cuál es la combinación de teclas para trabajar búsqueda dentro de Excel? Si no hay ninguna consulta, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Yo los espero el día de mañana. Solo quiero preguntar si ya se encuentra Ingrid y Beth. Erika, Stephanie. Jenny y Beth. Félix Antonio Palma. No. ¿Y Jaime Nelson González? No. Muy bien. Entonces nos aquí quedamos. Aquí estoy yo, Inge. Rafael Avilés. Rafael, yo creo que. Permítanme. Sí, Rafael Avilés, ya lo tengo acá. Muy bien. Ok, entonces, muchas gracias. Muy bien. Pasen todos. Entonces, feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.